Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar la mudanza que he hecho dentro de mi casa con las herramientas. Pero no ha sido una simple mudanza, porque donde me iba a trasladar para trabajar estaba en un estado lamentable, ya que había una caldera de gasoil y no sé muy bien qué habría pasado, pero estaba en ruinas. Desalojo el cuarto de los horrores, que no pensaba que tuviera tantos trastos, aunque me lo podía imaginar, porque en el cuarto no podía ni entrar. Y una vez que conseguí vaciarla entero, me sorprendió el tamaño que tenía. Me decidí a trasladarme porque en el garaje con el banco y el panel de herramientas se quedaba muy estrecho y no podía casi ni bajarme del coche. Además, para el garaje tengo otro proyecto que ya veréis. Me pongo manos a la obra y lo primero que hice fue pintar todo con pintura que me había sobrado de pintar en casa. Para ello, quito todos los tornillos para poder pintar mejor sin que vaya el rodillo tropezando por ahí. Además, limpio con un cepillo un poco las paredes de polvo y telarañas. Preparar la pintura es algo bastante fácil. Se abre el bote, se mueve bien y se puede rebajar con un poquito de agua. Mejor echarla con un vaso o con una jarra y no con la manguera como hice yo, que me pasé con el agua y dejé la pintura en guachiná. Y claro, luego eran todo problemas, que chorreaba mucho, que no cubría, vamos, lo normal cuando intentas pintar con agua. Para solucionar este problema, decidí pintar el techo y las paredes del mismo color, así que dejé un poquito de pintura blanca para tener más cantidad y poder dar dos manos a todo. Empiezo a pintar todas las esquinas donde no coge el rodillo con una brocha. Es conveniente que la pintura que apliquéis con la brocha esté un poquito más espesa para que cubra bien. Os recomiendo cuando pintéis las paredes que el primer rodillazo lo deis hacia arriba para evitar que chorree la pintura. Os lo digo porque, como ya habéis visto, yo soy experto pintando con agua. Los bajos de las paredes, entre que tenían humedad y había tuberías, los pinté prácticamente enteros con la brocha. El techo, al final, lo tuve que pintar de blanco porque la pintura no me llegaba para darle dos manos a todo. Y en la segunda mano fui con más cuidado al recortar las uniones de los dos colores, para no pintar el techo de amarillo ni las paredes de blanco. Esto es cuestión de pulso y paciencia. Es conveniente empezar por el techo, por si cae alguna gota de pintura blanca en la pared, taparla con la pintura amarilla en la segunda mano, aunque si tenéis una bayeta húmeda, también podéis limpiarlo. Para limpiar las brochas y los rodillos, lo mejor es hacerlo en la bañera o en el plato de ducha, dentro de un cubo, para no manchar todo. Y luego esta agua contaminada podéis llevarla al punto limpio, aunque si me la dejáis a mí, lo mismo os pinto una habitación. El suelo lo pinto con caucho de un bote que me sobró, aunque tuve que comprar otro pequeñito y mezclarlo. Me pareció interesante pintarlo con esto porque resiste el agua. Y como la caseta tiene una arqueta, así puedo limpiarlo tranquilamente con una manguera de agua. Esto es muy fácil de aplicar, con un rodillo de pelo o con una brocha. Yo me armé de paciencia y lo hice todo con la brocha. Pero bueno, mereció la pena, porque el resultado, como veis, fue bastante bueno. Quedó bastante bien. Y aún quedaban muchas horas de trabajo. Esto acababa de empezar. Desmonto el panel de herramientas para ponerlo en la caseta. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que podáis ver cómo lo hice. Tenía muchas ganas de tener toda la herramienta en la caseta, así que lo metí todo y luego no podía ni moverme. Estaba más o menos como al principio, pero con la diferencia de que estaba pintado. Así que saqué unos cuantos trastos y empecé por colocar el tablero de herramientas. Que esto es tan sencillo como ponerlo a nivel y ponerle cuatro tornillos. Aunque haciéndolo uno solo, tiene que hacer peripecias para marcarlo y luego para ponerlo. Taladro con una broca de 8 milímetros para ponerle unos tacos que aguanten bien el peso de toda la herramienta, aunque con unos tacos de 6 milímetros también hubiese valido. Coloco el panel más o menos como estaba, por un lado la herramienta y por otro lado los materiales, como los discos, la cinta aislante y las brocas. Lo siguiente que hago es que coloco el banco plegable que tenía en el garaje, que al igual, abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace por si queréis verlo más detalladamente cómo lo hice. Pongo las bisagras a nivel, me ayudo de un tubo con el nivel encima para ponerlo derecho y le pongo tres tacos a cada bisagra.
El tablero era bastante grande y aquí tenía menos espacio que en el garaje, así que le corto unos 30 centímetros con la caladora y lo fijo con unos tornillos a las bisagras. Luego pongo unas argollas abiertas a la pared para poder poner y quitar las cadenas que las fijo al banco con unos tornillos pasantes. Es conveniente ponerle unas arandelas bastante grandes por la parte de abajo para que tenga más fuerza y no se parta la madera. Teniendo el banco y el tablero de herramientas instalado, le pongo un cerrojo a la caseta. Marco el borde del que no puede sobresalir el cerrojo para que cierre bien la puerta y cogiendo este de referencia, marco donde tengo que hacer el agujero para que salga la cerradura. Utilizo una corona de 29 mm para cortar metal, pero si no tenéis una corona no es inconveniente. Abajo os dejaré un enlace para que veáis cómo podéis hacer agujeros sin corona. Corto dos tubos que me hacen falta para poder fijar el cerrojo y como estos tubos los voy a soldar, quito la pintura con la moladora para poder soldarlos. Cebo el electrodo o lo pico en la masa para que me cueste menos arrancar el grupo y le voy dando puntos contrapeados para que no se gire el tubo hacia un lado. Pinto con un spray negro los tubos y los puntos que di con la eléctrica, aunque tengo pendiente pintar la puerta entera porque solo pinté ese trozo y quedó fatal. Para fijar el cerrojo utilizo tornillos perforantes o autotaladrantes. Estos tornillos tienen una punta similar a una broca y son para metal. Hacen el agujero y luego rosca la chapa. Son una verdadera maravilla, aunque cuando son muy largos, si no tienes la punta idónea para el tornillo, es fácil que se te escape como me pasó a mí en alguna ocasión. Fijado el cerrojo, marco donde tendría que entrar el pasador. El puente que sujeta al pasador ni lo pongo, porque entrando en la pared no me hace falta, no es necesario. Hago un agujero con una broca de 20 milímetros, aunque tuve que agrandar este agujero en varias ocasiones. Incluso con la radial tuve que comer un poco el pasador porque la verdad es que me dio bastante guerra, pero al final conseguí que cerrase. Lo siguiente que hago es mejorar la iluminación, porque aparte de tener una bombilla que parecía un candil que no alumbraba nada, era de las viejas que consumen 60 vatios, y como estaba muy contento con este foco de 30 vatios de LED que tenía en el patio, que te hace la noche día, pues compré uno similar de 10 vatios, que era más pequeño que un móvil e incluso más pequeño que mi mano, aunque la terminación no era muy buena, porque venía con un trozo de pintura esconchado, aunque el precio fue bastante barato, no llegó ni a 7 euros. Quito el ojo de buey de la pared o el candil, como queréis llamarlo, suelo quitar dos tornillos y soltar el cable. Pongo el nuevo enganchado con unas clemas y aunque alumbraba algo más, a mí se me hacía poca luz. Además, en el banco de trabajo daba sombra y se veía muy poco. Y que lo solucioné poniéndolo en la balda de arriba del panel de herramientas, que además puedo moverlo hacia donde mejor me venga, y de forma provisional puse esta bombilla que es un cañón de luz. Y ahora sí, de esta forma ya tengo luz suficiente para poder trabajar. La colocación de las estanterías la hice un poco en función de lo que más utilizo. En esta primera pues puse las herramientas, las pinturas y bueno, arriba del todo tengo un maletín secreto con un montón de cosas. En esta que está un poco más escondida, con herramientas, aceites y cosas para los coches, que lo suelo usar menos. Y en la última estantería, pues tengo un montón de cosas que aún me faltan por colocar.
Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un like y que comentéis qué os ha parecido, que de esta forma me animáis muchísimo para seguir haciendo más vídeos. Un saludo, chao.